Buenas tardes, bienvenidos. El placer de reencontrarnos, realmente, como siempre digo, en estos fantásticos ámbitos que tenemos en nuestra comunidad, siempre que la cita con la cultura nos encuentra. Y este ámbito, bueno, realmente es extraordinario. Y estaba mirando que ya queda chico, y qué fantástico ver a los pequeños tan chicos, otros un poquito más, tampoco son adolescentes, y qué fantástico que se vuelquen de esta manera a la música. Habla muy bien de cada uno de los chicos y de las familias que los están acompañando en este proyecto emanado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación. Estamos cerrando el año, concierto de fin de año, nos ha encontrado en algún momento en la Casa Bicentenario, en otras oportunidades, en el hall del Palacio Municipal, pero como les decía, esta maravillosa orquesta se va nutriendo y va siendo cada vez más grande. Pero no me quiero meter en palabras que seguramente les va a brindar el señor Subsecretario de Cultura y Educación, César Gustavo de Jerónimo. Gracias Diego, buenas noches a todos. Bueno, gracias por asistir y por dar marco a este concierto de fin de año que va creciendo año a año. En este caso con invitados de Mar del Plata, que le van a dar un toque distinto, van a complementar lo que luego va a ser la orquesta Infanta Juvenil. Como siempre, como decía un poco Diego, festejamos el año, festejamos lo que hemos hecho, los objetivos que vamos cumpliendo de a poco, los objetivos que los profesores, los alumnos y las familias van cumpliendo de a poco. Esta experiencia que están teniendo hoy los chicos les va a resultar para toda la vida inolvidable, va a ser algo que los va a nutrir, por supuesto, no solo ellos, sino a las familias también. Gracias por participar y espero que disfruten del concierto. Buenas noches. Muchas gracias, César. Yo simplemente los voy a invitar a silenciar sus celulares, no que los apaguen, pero sí que los silencien, para que ustedes puedan realmente disfrutar cada tramo, cada instante que estaremos desarrollando, pero por sobre todas las cosas, por respeto a los chicos, que ellos van a permanecer, porque van a ser los encargados de cerrar esta velada, porque previamente vamos a tener, como bien decía el Subsecretario de Cultura y Educación, la apertura, o en la primera parte, va a estar a cargo de un cuarteto de saxofones que nos está visitando en esta jornada y que proviene de Mar del Plata. Brevemente les hago la introducción para darles el marco y presentarlos. Este cuarteto surge en el año 2013 desde la cátedra de saxofón del Conservatorio de Música Luis Higaneo de la ciudad de Mar del Plata. Su repertorio está conformado por obras que abarcan diferentes géneros y estilos musicales, desde el jazz al tango, desde lo clásico a lo contemporáneo, pasando por la sonoridad íntima y velada de los compositores impresionistas, hasta las vibrantes obras de nuestro Astor Piazzolla. En sus conciertos se combinan diferentes estilos, lugares y sonoridades, convocando también a músicos invitados y nuevos compositores. Realizaron diversos conciertos con destacados organismos, como la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata y el dúo de saxofones Scat. A lo largo de su trayectoria se han presentado en diferentes salas de la ciudad de Mar del Plata y, por supuesto, de la zona y de la región. Han realizado presentaciones también en distintos ámbitos, como convenciones, congresos, inauguraciones y salas de concierto, como el Teatro Colón de Mar del Plata, la Plaza del Agua, el Centro Cultural Villa Victoria, estos lugares característicos y emblemáticos de esta querida ciudad vecina y balnearia. Ellos son, y les damos la bienvenida para luego hacer un breve repertorio de cada uno de ellos, Vale 4, cuarteto de saxofones. El aplauso para recibirlo, por favor. Ellos son Juan Carlos Dorso, saxo soprano, saxofonista y docente, se desempeñó como profesor de saxofón en el Instituto Adventista de Valcarce y en la Escuela de Arte de Ayacucho. Se desempeña como docente de saxofón en el Conservatorio de Música Luis Higaneo de Mar del Plata e integra organismos musicales. Hernán Torres, saxo tenor, nacido en el Partido de la Costa en 1984,
Él se desempeña como docente en el Conservatorio de Música Luis Gianeo, que les hacía mención, también en la Escuela de Arte Astor Piazzolla de nuestra ciudad. Así que son ya conocidos nuestros. Participan diversas formaciones locales de música, academia y popular también. Natalia Rodríguez Álvarez, saxo barítono, saxofonista y docente, nacida en Mar del Plata. Actualmente, desde hace varios años, integra varias agrupaciones de música popular y académica. También se desempeña como música de refuerzo en la banda de música municipal de Mar del Plata. Y Rodrigo Noé Belga, él comenzó sus estudios a los 10 años en el Conservatorio Provincial de Música Luis Gianeo de Mar del Plata, donde obtuvo el título de profesor de saxofón en el año 2014. Se desempeña como solista invitado de la banda sinfónica municipal. Es fundador y organizador de los encuentros nacionales de saxofonistas. En el 2014 obtuvo una mención en el primer concurso de jóvenes solistas y al año siguiente, a través de Mar del Sinfónico, el premio como marplatense destacado. De esta manera, les tributamos un nuevo aplauso para ya disfrutarlos. Vale 4, cuarteto de saxofones.
Gracias.
en esta jornada y ustedes también de alguna u otra manera guiando y acompañando a los chicos que son quienes ahora nos van también a deleitar, como lo pudimos hacer con ustedes, realmente que ha sido un placer. Un año ya pasó desde aquel primer concierto de la orquesta que tenía en ese entonces solo 2 meses de vida. En ella se veían, al igual que hoy, diferentes realidades, distintas vivencias musicales y personales. El 70% de la orquesta aún no tomaba el tan preciado palito para tocar, solo pellizcaban las cuerdas con el dedo. Ese palito con pelos que hoy llamamos arco le da gran sonoridad y satisfacción a este grupo que supo mantener un compromiso notable todo el año, asistiendo a clases, practicando en casa, ayudando a otros integrantes. En esto que les decía que se viene a conjugar, a acoplar de la mano de la familia, porque son ustedes quienes los acompañan, por supuesto. Esta orquesta nació como uno de los objetivos de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Balcarce, vinculado con la formación en valores de los niños y de los jóvenes. Se cree firmemente que esta formación ofrece una experiencia única en la educación no formal de música. Los chicos van aprendiendo conceptos musicales a medida que van conociendo el instrumento desde el primer día. Junto con esos conceptos van incorporando hábitos de convivencia, de respeto, solidaridad, puntualidad y compromiso con los objetivos del grupo, entre otros aspectos. La orquesta recibió nuevas personas todo el tiempo. A nadie se le dijo que no por no saber o por no tener un instrumento, o simplemente porque ya eran demasiados para lo que habíamos para abarcar, lo que había para abarcar. La orquesta duplicó su matrícula a lo largo del año, y aunque a veces los recursos estuvieron ahí, siempre salió airosa en cada situación. Francisco Butzonich, Ezequiel Marcovecchio y Guillermina Marín, que en un ratito van a hacer su aparición aquí también, ellos pusieron toda su energía para que luego de un año de formación se generara una energía que va impulsando a estos chicos a crecer personal y grupalmente. En la Casa del Bicentenario, ese fantástico ámbito, se producen los encuentros para las prácticas de las cuerdas por separado la semana, y el sábado es el ensayo de todo el grupo. En el futuro de la orquesta solo se avizora crecimiento. Cada vez se van incorporando nuevos integrantes y el municipio va acompañando con la compra de nuevos instrumentos. Es un logro de todo el equipo de la Subsecretaría de Cultura y Educación que el municipio acompaña como una apuesta a la educación integral de los niños y los jóvenes. Y así concluye nuevamente, como hace un año, en lo que esta orquesta Escuela Infanto Juvenil es un espacio de formación musical y una gran escuelita de valores. En 2022 demostró que la orquesta de Balcarce se forman músicos y pequeños maestros. Pero por sobre todas las cosas, buenas personas, solidarias y maravillosas. Ahora sí, los voy a dejar con la presencia de estas hermosuras, de estos talentos que tenemos en Balcarce, y le damos la bienvenida a quienes los dirigen, a quienes están todos los días guiándolos y formándolos. Los profes Francisco Butzonich, Ezequiel Marcovecchio y Guillermina Marín. Los disfrutamos.
Thank you.
un placer, realmente me emociona, así que no me quiero imaginar a ustedes como familia lo que deben sentir en este cierre de año. Y bueno, el techo todavía está tan alto como el del Teatro Municipal, así que les espera seguramente mucho recorrido por delante. ¿Hay algo más de sorpresa, profes? ¿No? Bien. El compromiso para seguir el año que viene, por supuesto, siendo integrantes de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de la ciudad de Balcarce. ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo para todos! Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este concierto de fin de año. Sí. Ah, cuando prendió aquella.